gusto que nos acompañen este viernes, ya fin de semana. El día de hoy la temperatura con una fresca muy agradable, ya el termómetro marca los 25 grados centígrados. Tenemos vientos muy ligeros provenientes de los 6 kilómetros por hora. La se mantiene muy elevada en el 87% y la presión marcando los 1009 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 28 grados centígrados. Continúa la probabilidad de que esté lloviendo hoy por la tarde, noche en la ciudad, así que extremar precauciones, cuídese mucho. Y bueno, esto es ocasionado por un nuevo sistema frontal que continúa llegando al noreste de la República Mexicana, que provocará un fin de semana con mucha lluvia. Como podemos ver, para mañana sábado valores mínimos que estarán de los 22 grados, máximas que se elevarán solamente hasta los 24 grados centígrados. Inclusive se podrían estar presentando lluvias fuertes con actividad eléctrica. Mismas condiciones predominan para el domingo, mínima de 19, máxima de 27, y esperamos que ya para el lunes, inicio de semana, se recupere el termómetro y nuevamente tengamos sol y calor en la ciudad. Las máximas se elevarán desde los 27 hasta reportar los 28 grados centígrados. Pero quédese con nosotros porque más adelante hablaremos de este huracán Patricia, categoría número 5, que está afectando las costas del Pacífico. Este huracán es el más grande de la historia que se ha registrado, así que bueno, como podemos ver aquí, lo podemos observar y más adelante le daré todos los detalles. Así que quédese con nosotros en nuestra casa de Gente Regia. Continuamos con más, no le cambie. Muy días, gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra casa de Gente Regia. Y bueno, el día de fresco se está registrando en la ciudad, ya el termómetro marca los 20 grados centígrados. Continúa alto el porcentaje de que se pudieran estar presentando lluvias. Al momento el viento proveniente del noreste en los kilómetros por hora se mantiene elevado en el 87% y la presión marcando los 1009 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 28 grados centígrados. Estas mismas condiciones predominan para este fin de semana, así que a tomarlo en cuenta para sus planes. La lluvia estará presente en la ciudad, valores mínimos que estarán por la mañana, para mañana valores mínimos entre los 20 y 21 grados. Estas condiciones para sábado y domingo, y ya por la tarde se eleva el termómetro desde los 24 hasta los 27 grados centígrados. Para el día lunes, inicio de semana, nuestro cielo comience a despejarse y bueno, nuevamente se incremente la temperatura por la tarde hasta reportar los 28 grados centígrados. Y ahora sí nos vamos rápidamente a la imagen de satélite, donde podemos observar este huracán Patricia, categoría número 5, que es el más grande y más intenso que se ha registrado en la historia. Así que un huracán de esta categoría puede inclusive levantar carros, destruir casas que no estén bien cimentadas. Y bueno, esperamos que alrededor de las 4 y 6 de la tarde este huracán ya esté tocando el territorio mexicano, afectando principalmente a los estados de Guerrero, Colima, Jalisco y Michoacán. Esperamos que este fenómeno alcance este oleaje elevado, inclusive hasta 12 metros de altura. Este huracán está localizado precisamente a 25 kilómetros al sur, suroeste de Colima, Manzanillo, con vientos hasta de 325 kilómetros por hora y también sus rachas de 400 metros. Continúa desplazándose a 19 kilómetros por hora hacia el nor-noroeste, afectando nuestro territorio mexicano. Esperamos que al ingresar al territorio mexicano este fenómeno choque con la Sierra Madre Occidental, provocando que comience a disiparse y no afecte nuestro estado de Nuevo León. Solamente estarán presentes algunas lluvias fuertes en la ciudad. Hasta aquí con las condiciones del pronóstico del tiempo. A extremar precauciones y cuídese mucho y estar alerta a los que emitan, por supuesto, protección civil. Continuamos con